Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este su canal Cocinando con Ave. Les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, que me regales un like, actives tu campanita de notificaciones y también compartas con todas tus amistades en tus redes sociales. Así que los invito a que me acompañen hasta el final de este video para preparar estos ricos frijolitos charros, o como mucha gente los conoce, frijoles puercos. Te invito a que te quedes hasta el final, acompáñame, y pues celebrando nuestras fiestas patrias, qué mejor que unos frijolitos charros. Así que, acompáñenme y ¡que viva México! Y pues aquí les muestro los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros Ricky Cookies, frijolitos, frijoles charros, frijoles puercos, como los conozcan. Cada persona les dice de diferente manera. Para nosotros son frijoles charros. Y como estamos en el mes de la patria, pues vamos a comer unos ricos frijolitos charros. Así que les muestro los ingredientes. Aquí tengo un paquete de salchichas de una libra que vienen siendo 16 onzas. También tengo un paquete de tocino de 16 onzas, que viene siendo una libra también. Tengo un jitomate grandecito, una cebolla mediana, un chile jalapeño. Este es opcional. Si en su familia van a comer niños, pues lo pueden omitir. Yo solamente lo pongo porque da un sabor muy rico. Y tengo un ramito de cilantro. Chicharrón, ustedes van a ponerle el que ustedes quieran, pero usualmente lleva de este, que es como el puro cuerito, o de este que venden así ya con un poquito carnita, no sé. Este lo venden así en las tiendas. Lo hacen como ahí en las carnicerías. Así que esto es lo que vamos a necesitar y, por supuesto, nuestros frijoles, que son los anfitriones de esta rica receta. Pero yo, para no hacer el video tan largo, ya me aventajé a cocerlos. Y pues miren, aquí están mis frijoles. Yo puse 3 libras de frijoles. Ya están listos. Ya nada más ahorita voy a hacer el proceso que yo hago. No sé, cada quien lo hacemos diferente. Yo solamente los puse a cocer y no les pongo más agua. Se cocen con la misma agua que les pongo, pero me gusta ponerlos a fuego bajito. Y le puse 3 dientitos de ajo. Y ya están estos frijoles. Y también me gusta ponerlos a remojar. En lo que el agua se calienta, yo los pongo a remojar para que estén más blanditos. Y por eso quedan así como güeritos. Así que, pues comenzamos a hacer la receta. Acompáñenme. Pues lo primero que voy a hacer es, en lo que se precalienta el sartén, voy a picar el tocino en cuadritos chiquitos. Aquí ya está el tocino listo y pues vámonos para la estufa. Aquí ya está mi sartén, que ya lo puse a precalentar. Ahora voy a agregar el tocino para que se dore. Mientras el tocino se dora, vamos a picar todos los demás ingredientes. Vamos a picar la cebolla. Está la cebolla lista, vamos a reservarlo. Y ahora vamos a picar el jitomate. El jitomate está listo y vamos a reservar en un platito también. Ahora vamos a picar el chile. La verdad que no tienen que estar perfectamente picados o en cuadritos pequeños, porque como yo guiso todo, entonces en cuadritos medianitos está perfecto. Y como les digo, el chile lo pueden omitir. Yo solamente lo pongo porque les da un sabor rico. Vamos a reservarlo en un platito. Ahora vamos a picar las salchichas. Yo las pico en rueditas. Ya el tamaño depende del gusto de ustedes. Y la verdad que estos frijolitos quedan yummy yummy. Súper ricky cookies.
Las salchichas ya están picadas. Ahora vamos a reservarlas también en un recipiente para ahorita que las necesitemos. Ahora seguimos con el cilantro. Vamos a quitarle un poquito de rabito. Y ahora sí. Y listo el cilantro también. Ahora vamos a reservarlo también. Miren, aquí el tocino ya casi está listo. Vamos a dejar que se dore un poquito más. Y pues aquí ya están todos los ingredientes listos. Ya está todo picadito. Ahora voy a poner el chicharrón aquí. Yo creo que en esta ocasión no sé si ponerle la mitad y mitad o solamente ponerle estos. Yo creo que le voy a poner estos. Pues miren, al final decidí solamente ponerle estos. Es más o menos como dos tacitas de chicharrón, pero también con aquel quedan bien ricos. Pero hoy voy a usar estos. A mí me gusta dejar el tocino bien doradito para que suelte la mayor grasa posible, para quitársela y no queden tan grasosos los frijoles. Miren, y ahorita hago todo esto para un lado y le retiro toda la grasita y la guardo para unos frijolitos guisados con mantequita. Ahorita espero que se consuma un poquito más, que se seque, y ya lo retiro. Pues miren, aquí ya le quité grasita. Le quité como media tacita, un cuartito de tacita. Ahora voy a poner las salchichas, que se cocinen un poquito. Pues miren, aquí ya las dejé como por 5 minutos. Ahora voy a poner el chile. Y la cebollita. Aquí la cebollita y el chile ya se acitronaron un poquito. Ahora voy a agregar el jitomate. Yo no le pongo sal, ni pimienta, ni ajo molido, ni nada. Porque ya saben que los embutidos, lo que son las salchichas y el tocino, traen bastante sal. Y a los frijoles solamente les agrego un poco de sal, que no queden salados. Por eso me gusta ponerle jitomate, porque eso rebaja un poco lo salado de los embutidos. Vamos a dejarlo aquí un ratito. Pues a este punto, miren, ya está. Ya le voy a apagar. Esto ya está listo. Y como ya los frijoles están hirviendo y todo esto ya está guisado, entonces vamos, ahora sí, vamos a vaciar todo aquí a la olla. Como les dije al principio del video, son 3 libras de frijoles, pero pues ustedes pueden hacer la cantidad que prefieran. Y como ya todo está guisado, ya no vamos a esperar tanto tiempo porque ya también los frijoles ya están listos. Y ahora entonces vamos a agregar el cilantro, que esto le da un sabor riquísimo, y los chicharrones. Ya nomás vamos a dejar unos 5 minutitos y esto ya está listo. Miren qué ricos. Y pues estos frijolitos ya están, miren. Miren, qué ricos cookies. Yummy, yummy. Pues ahora sí, vamos a servirnos unos frijolitos.
charros. No sé cómo los conozcan en otras partes. Bien, bien deliciosos. Sacaditos de la olla. Ay, se fue el ajito. Así de ricos quedan. Y pues miren, así de ricos quedaron estos frijolitos charros. Los invito a que los preparen. Esta es una manera de que yo los hago. Hay diferentes maneras de hacerlos. Yo les comparto la mía. Así que pues muchas gracias por estar conmigo hasta el final de este video. Muchísimas gracias por todo su apoyo, su cariño. Y recuerden en compartir en todas sus redes sociales, regalarme un like y no se les olvide activar su campanita de notificaciones si aún no se han suscrito. Los invito a que se suscriban si eres nuevo por aquí visitándome. Así que pues muchas gracias. Les mando muchos besos y abrazos y pues que viva México. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye bye.